Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Estamos en una nueva emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. Este vínculo entre el sitio digital más visitado de nuestro país y el espacio radio televisado Mesa Redonda. Un trabajo conjunto ya de varios años que nos permite acercarnos a los temas de mayor interés noticioso dentro del sitio digital llevado hasta la pantalla. La COVID-19, por supuesto, es el centro informativo del momento en Cuba y en el mundo. La pandemia se sigue extendiendo y junto con la pandemia sanitaria, o sea, esta epidemia sanitaria, pues también está la epidemia de la información. La falsa información que sigue circulando por las redes sociales, por el mundo digital, y de eso estaremos hablando esta tarde, especialmente en nuestra mesa redonda combatiendo la infodemia, que tengo el placer de compartir acá conmigo con la doctora Liliana Alfonso Sánchez, directora del Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas, Infomed, un proyecto ya de varias décadas y sin duda uno de los líderes de Cuba en el espacio público digital. También, como cada martes en estas emisiones, nos estaremos acercando a una protagonista de primera línea de esta batalla. Mi colega Arlín Rodríguez de Ribet tiene invitada hoy en el espacio de entrevista a la doctora Vivian Coury, vicedirectora primera del Instituto de Medicina Tropical IPK, y por supuesto con ella testimonio, análisis y también por la tradición familiar que sin dudas ha marcado a la medicina cubana. Así que los invito a que nos acompañen en esta emisión de Cuba Debate en Mesa Redonda. El término infodemia se ha convertido en una de las palabras, pudiéramos decir, del momento. Lo dijo hace casi más de un mes el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el director general de la Organización Mundial de la Salud, y también pues lo enfocaba, lo anunciaba acá el ministro de Comunicaciones de nuestro país cuando intervenía en la mesa redonda. Un asunto sobre el que hoy se está debatiendo en medio de un mundo tan interconectado, tan globalizado como el que estamos viviendo. Y de eso Cuba Debate pues también ha tenido importantes reflexiones, como la del colega Junior Javier Cifonte, sobre el tema de la manipulación del tema informativo en las redes sociales. Pero me gustaría comenzar esta mesa redonda hablando con Liliana, precisamente para acercarnos al término. ¿Qué cosa es infodemia? ¿Qué representa dentro de esta circunstancia tan grave como la que estamos viviendo, que no es una crisis solamente sanitaria, sino, como se ha dicho, económica, política, social y de valores en el mundo? Bueno, buenas tardes, Randy. Es un placer siempre estar aquí nuevamente. Creo que es la segunda vez. Sí, cómo no. Y buenas tardes a nuestros televidentes también, que este es un espacio que realmente, como bien tú decías, es un espacio que los televidentes esperan con muchas ansias, y así también como su espacio de Cuba Debate en línea. Bueno, como bien tú decías y al inicio de la mesa, ya llevamos varios días, yo creo que desde que empezó esta epidemia, pues desde diciembre del 2019, llevamos varios días con un nivel de información que inclusive algunos expertos le dicen caos de información. ¿Y por qué razón? Porque es sencillamente, no solamente para bien la información, sino son los llamados, los fake news, los bulas. Y en estos momentos, pues yo creo que hay un alza muy, muy grande. Y es por eso, como bien decías, el doctor Tedro, el director de la OMS, hacía referencia al respecto. Yo creo que es bueno decirle a nuestros televidentes y al usuario en general de nuestro Sistema Nacional de Salud, que había un término que al inicio se trabaja por y es muy conocido, y es intoxicación de la información. Y en estos momentos ya no estamos tanto con la intoxicación informativa individual de lo que llamamos infoxicación, sino sencillamente ahora nos encontramos ya desde hace algún tiempo en algo, como decías, epidemia informativa de la COVID,
que denomina una infodemia. ¿Qué cosa es infodemia? Es un término que hay que decir que no es un término nuevo. Es un término que ya cada vez que hay epidemia surge, y en cualquier otra dimensión surge también. Yo creo que había una laminita por ahí que lo pueden revisar. Ahí en una parte van a encontrar el término de infodemic desde el argot inglés, ¿ok? Que está determinado, bueno, pues aquella cosa de sobreinformación. Una sobreinformación para encontrar y con dificultad para encontrar recursos fidedignos, recursos que sean reales. Y por otro lado, un término más para nuestro pueblo, más al argot español, con nuestra lengua, es un poco también que es la gran cantidad de información que hay sobre el tema. Por lo tanto, ya en negrita yo pongo ahí, es un tipo de epidemia. ¿Es la epidemia nociva de qué? De rumores, la epidemia que se generan durante todos los brotes epidémicos. Ahí además quisiera también conversar algo de algunos ejemplos. No sé si sería sí, la claro, oportunidad ahora. Para que nuestros televidentes entiendan mejor. Exactamente, pudiéramos conversar. Que es tan maligna a veces como el virus, porque sobre todo funciona mucho con la psiquis, con claro, la manera en que las personas pueden enfrentar un desafío como este. Eso sí es verdad. Yo diría también que no es tan solo desde el punto de vista de salud. Yo diría también que la infodemia abarca toda la esfera. O sea, no solamente salud. Ahí se puede manipular cualquier tipo de información, tanto para bien como para mal. Inclusive puede deliberar hasta en problemas políticos, puede deliberar en una crisis, porque como estamos en la cuarentena desde la casa y todo, ¿qué cosa está viendo el personal? ¿Qué cosa está viendo el ciudadano desde la casa? Está continuamente siendo bombardeado por esas informaciones que pueden influir para bien o para mal. Ese sería otro tema para hablar con los especialistas, sobre todo psicólogos. Hay muchas cadenas, muchos mensajes que circulan, mucha aproximación al tema desde supuestos expertos en las redes sociales, así, doctora. Así mismo es. Yo creo que esto, había algunos trabajos, por ejemplo, hay un trabajo de Juventud Reverde, y permítame conversar sobre él. El trabajo de Juventud Reverde tenía un título, un artículo que me llamó mucho la atención, El virus de las noticias falsas. Ese fue un trabajo que salió un lunes 23. Pues sencillamente es una crónica pequeñita, un artículo muy pequeño, pero un poco acercaba a la población a lo que son este tipo de noticias y este tipo de concepto de la infodemia. Pero no solamente eso, sino también lo acercaba con algunos errores, con algunas noticias falsas, que realmente la OMS había puesto algunos apuntes, y yo solamente quiero reflejarme algunos. Como por ejemplo, bañarse con agua caliente previene la infección. Esa era una de las cosas. Y ahí viene, bueno, la explicación, que muy bueno, y tuvo mucho para nuestro público. Ahí los lectores de Juventud Rebelde pues pusieron muy bien, y fue muy bien acogido el artículo. Y otro también, el virus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Ese era otro tipo de ejemplo. Sin embargo, acercándonos un poco, y ustedes me van a permitir hacer un poquito más para arriba esto, ¿ok? Yo creo que todos los que han pasado por aquí se han tenido que acomodar esto. Ahora estoy un poco más cómodo. Bueno, el día 26 de marzo, en la página oficial, que después más adelante vamos a hablar de ella, de nuestro Ministerio de Salud Pública, ahí se hacía alusión a un tipo de infodemia, a un tipo de estas noticias falsas, porque estaban utilizando lo que es los partes que todos los días salen, que ustedes ven el grafiquito verde muy bonito, con todo, pues entonces ya estaban esos portes, esos pósters, por así decirle, pues estaban siendo manipulados de otra manera. Y no hay necesidad de que nuestro ministerio, a través de su página oficial, por supuesto, advirtió desde esa página este tipo de noticias que realmente afecta, tergiversa y realmente no es bueno
para las personas que lo leen. Recuerda un caso de un sitio especialmente diseñado para la manipulación política hacia Cuba, que se adelantó incluso al parte del día del Ministerio de Salud Pública, sí, sacó cifras elevadas de positivos en el país que no tenían nada que ver exactamente con la información que minutos después se estaba dando a través de la conferencia de prensa que habitualmente a las 11 de la mañana se parte. Es la manera también de intentar manipular no solo los tratamientos milagrosos, que son los que más se difunden, sino también incluso de manipular la información y tratar de hacer ver que hay no hay transparencia en lo que se está informando. Y esa palabra que bien dices, transparencia, veraz, confiabilidad, yo creo que esas son cosas importantes dentro del mundo de la información. Un asunto sin duda en el que, como usted decía, hemos estado abordando, hemos estado analizando, como señalaba Junior Javier Cifonte en el artículo que publicábamos en Cuba Debate. Él decía que junto a las noticias que las agencias transmiten, pues también circulan con facilidad en sitios web, unos más serios que otros, y tienen amplificación en perfiles personales, bulos que son fácilmente reconocibles si se miran con cuidado y sobre todo si se apela más a la razón y menos a las emociones. Es un panorama que bien conoces quienes persiguen tanto el simple posicionamiento digital como la manipulación con fines políticos e ideológicos. Allí radica uno de los grandes retos de los momentos actuales: aprender a diferenciar las aspiraciones de ganar likes y retweets con los intentos más enfocados en sembrar la incertidumbre y el caos. Son parte de los elementos que forman esta dinámica que se está viendo hoy, de la que hablaremos más adelante sobre cómo podemos combatirlo, doctora. Pero como pensamos tener un clínico acá, la mesa redonda, y en medio de estas urgencias, realmente era bastante difícil que alguno de los doctores estuviera aquí en el estudio, pues fuimos a buscarlo. Y nuestra periodista Niurka Damaris pues nos buscó la posibilidad de tener la opinión de un médico experto sobre algunas de estas cadenas de mensajes y tratamientos milagrosos que están circulando por la red. El doctor Osvaldo Castro, jefe del Servicio de Medicina y Servicios Externos del IPK, pues conversa con nosotros en esta mesa redonda sobre estos tratamientos milagrosos y sobre otros temas que están circulando por las redes. Esto no es una enfermedad que típicamente se diga que es de transmisión aérea, en el sentido de que el virus no está suspendido en el aire. Pero no cabe la menor duda que cuando una persona tose y estornuda, se produce liberación, o sea, con los propios estornudos se producen las gotitas que escapan, que duran 2, 3, 4 minutos, hasta que después precipitan y que tienen virus. Por lo tanto, si usted está a una distancia menor de 1.5 metros, 2 metros, cuando yo toso, puedo contaminarla a usted. Pero no quiere decir que el virus esté en el aire, o sea, que la atmósfera esté llena de virus. O sea, tiene que haber un contacto para que se produzca la transmisión. Ahora, una vez que usted adquiere el virus, ya no existe ningún mecanismo, ninguna medida para evitar que ese virus salga del organismo, desmintiendo los mitos que han aparecido en las redes sociales de que si usted hace gárgaras con agua con sal, disminuye, si toma agua caliente, o que después que llega a las vías digestivas, al estómago, entonces el ácido del estómago lo destruye. No, realmente no es así. A la vez que usted adquiere el virus, porque no es un virus que entra por la vía respiratoria, aunque posteriormente sea sistémico, pero comienza siendo un virus respiratorio. Y una vez que llega y se comienza a replicar, no existe ninguna medida para evitar que esto ocurra. Claro que cada persona responde de una manera diferente. Hay personas que adquieren el virus y apenas desarrollan síntomas o son asintomáticos. Y hay otros que desarrollan muchos síntomas e incluso llegan a ser formas graves. Por lo tanto, existen individualidades. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que falsas noticias que hay en las redes sociales hasta ahora no se han demostrado que tengan ninguna utilidad. La historia de Celeste, Claudia, Esther y Melissa, especialistas cubanas que comparten 24 horas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí y a quienes solo se les puede ver a través de un cristal, inauguró el pasado 30 de marzo la serie de artículos valientes en Cuba Debate. Después llegarían otros, como los del médico Luis Ángel Sánchez y el del enfermero Rubén Carballo, ambos colaboradores en Lombardía, o el testimonio de Enriquito Márquez, chofer que
que transportó los pasajeros del crucero inglés hasta el aeropuerto internacional José Martí y luego se convirtió en el fotógrafo de los participantes del inolvidable gesto humanitario. Así, poco a poco, a través de la producción de nuestros periodistas, la colaboración de otros medios y del MINSAP, los heroicos relatos fueron acaparando lectores. La técnica Yusi, con sus ágiles manos en el IPK, centro donde también se celebró el cumpleaños del doctor Fidel, los rostros revelados de Giselle, Gema, Beatriz, Celeste, la labor de los especialistas villaclareños Javier, Lisandra, Lucimi, auténticos guardianes de la inocencia, la misión de un piloto, las peripecias de los médicos cubanos en Andorra y la voluntad en cuerpo y alma del estudiante de periodismo Carla, quien apoyó el cuidado de pacientes sospechosos de la COVID-19 en Matanzas. Historias todas que desnudan principios solidarios del personal de salud cubano en su gentil tarea de salvar vidas en el país y por el mundo. Valientes historias que nos hacen mejores seres que se pueden encontrar en cualquier rincón. Por estos días las continuamos buscando. Usted las podrá compartir en las páginas de redes sociales de Cuba Debate. Angélica Arce Montero, especial para La Mesa Redonda. Bueno, son de las historias que estamos reflejando ahora mismo, es portada en Cuba Debate, tres de esos valientes, no solo en Cuba, jóvenes graduados del ELAN que hoy están trabajando como médicos, dos en Argentina, uno en la India, la primera mujer india graduada en nuestro país de médico y que están combatiendo la COVID allí en sus propios países. Historias de valientes que están ahí en todos los lugares, como esta carta que acabo de recibir de la colega Leslie Salgado, periodista y realizadora audiovisual, quien me dice: adjunto una carta que una vecina me pidió hacerles llegar. Su sobrino estaba crítico y ya salió del peligro, dice esta compañera. La Habana, 14 de abril. Mi nombre es Adriana, soy tía de un paciente del Hospital Luis Díaz Soto. Mi sobrino llegó a esta institución el día 1 de abril y el día 2 lo llevaron para terapia intensiva, reportado de crítico hasta el día 11. Gracias a la ciencia cubana y a todos los profesionales de la salud, al personal de servicio y los choferes, puedo decir hoy que Orlando Antonio Verdesi Arango se encuentra de cuidados, que salió de lo que era casi imposible. Por eso quiero que todos ustedes sepan que en ninguna de las lenguas que existen en este planeta se encuentra la palabra que necesito decir para expresar cuánto le agradecemos sus familiares por haberlo salvado. Estoy segura que el día que se instituya una medalla de honor, la entrega y la valentía por haberse entregado en cuerpo y alma a luchar contra esta pandemia, ustedes serán los primeros en recibirlas. Gracias. Muchas gracias, cuídense mucho, Adriana. Así le transmite ella su sentimiento a esos médicos del Hospital Luis Díaz Soto que han estado ahí hora tras hora tratando de salvar vidas, algunas de ellas con el 6GB258, del cual hablábamos ayer en la mesa redonda y que ha logrado revertir el proceso crítico de varios pacientes, y ese resultado de la interacción de la biotecnología cubana con las instituciones de salud de nuestro país. Y allí, en la primera trinchera, pues ha estado el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi. Su vicedirectora primera está invitada hoy a nuestra mesa redonda, así que vamos con Arlín allí en su set de entrevistas. Efectivamente, un saludo a todos nuestros televidentes y radioyentes y a todos los que están conectados también por las redes sociales. Tengo aquí a una valiente a la que no le van a ver el rostro completo, pero afortunadamente hoy tenemos una sesión de imágenes de su historia que podrán ver. Qué bonita es esta mujer, que es la subdirectora primera del Instituto Pedro Curí. Y es una, digamos que es un enlace entre la doctora Lupe, que estuvo la semana anterior, y Sonia Resig, en el sentido de que fue primero que Sonia y luego que Lupe, la directora de virología. Pero es doctora en medicina, en ciencias médicas en concreto, y es valiente hace muchísimos años, porque entró en el 1991 en el IPK, recién graduada, y ahí lo primero que trabajó y lo que ha trabajado a lo largo de los años es
Enfermedades infecciosas. Infecciones de transmisión sexual específicamente. VIH, papiloma, clamidia, herpes. Casi todo lo que es contagioso y es epidémico también, en algún sentido, aunque no siempre lo valoramos de esa manera. Pero bueno, seguimos con el IPK porque sigue siendo el hospital de referencia y el instituto de referencia para el seguimiento de la pandemia en Cuba. Y yo me preguntaba, ¿cómo es un día en la vida del IPK? No voy a decir de, en el caso suyo, doctora, porque la presenté y no dije, la doctora Vivian Curí Cardellá, y yo acentúo el nombre, el apellido, el segundo apellido, porque su madre estuvo sentada en nuestra mesa en representación de los trabajadores de la ELAN, como una de las profesoras que a lo largo de todos estos años ha estado ahí. Entonces, es además hija de Gustavo Curí, nieta de Pedro Curí, así que es un doble enlace lo que nos trae hasta aquí. ¿Cómo es un día en la vida del IPK en medio de la pandemia, doctora? Bueno, buenas noches ante todo. El IPK en medio de esta pandemia, bueno, realmente es muy intenso, muy intenso. En el IPK se une el día a la noche y el siguiente día. Hace ya más de 2 meses, no hay fines de semana, o sea, todo el mundo está en función de diferentes tareas, desde la mañana hasta la noche, la madrugada, y continúan con el siguiente día. El IPK tiene como característica que radican ahí todos los laboratorios nacionales de referencia para las enfermedades infecciosas, y en este caso se está hablando de las el Laboratorio Nacional de Referencia de Infecciones Respiratorias Virales del Departamento de Virología, que trabaja continuamente sin parar. Hacemos turnos de 24 horas, o sea, hacen turnos de 24 horas el personal de laboratorio. Tiene apoyo en estos momentos de bacteriología, de parasitología, o sea, no estamos hablando de que solo los virólogos están trabajando, tenemos apoyo de todos los departamentos. Se trabaja 24 horas, descansa este personal y entra otro personal, pero el trabajo no para. Y es tenemos, a cualquier hora de las 24 que tiene el día se puede ir al IPK y hay personal. Todo el tiempo hay personal en la parte de laboratorio trabajando, además, no descansan, ellos no duermen. Esas 24 horas son completas trabajando para lograr sacar 700 muestras, 800 muestras, como ven que logra sacar el IPK, o llegar hasta 2.000 en el país. Pero el IPK en particular, alrededor de 800 muestras saca. Y en el caso de la parte hospitalaria, lo mismo, o sea, en el hospital están los turnos de trabajo, que sabemos que le llamamos tripulación, que son 14 días que está un personal médico, enfermería, también de servicio, porque está el personal de limpieza, el personal pantista, etcétera, que viven en el IPK y realmente están ahí atendiendo en función de los pacientes. Ellos viven ahí 14 días y están también sin descansar, o sea, están a tiempo completo. Sin contar, bueno, personal, choferes, otro personal de servicio que también son necesarios y que tienen que estar ahí también. Y bueno, personal administrativo que estamos también pendientes de todas estas actividades. Porque es al mismo tiempo, que es una característica que no tiene ninguna de las otras instituciones, digamos el Naval o la Salvador Allende, etcétera, no tienen las características de que esté el centro de investigación, el centro de referencia y al mismo tiempo un hospital. Un hospital, sí. Ustedes están trabajando simultáneamente, sí, todo esto. Ahora, la doctora Lupe hablaba aquí del laboratorio de Villa Clara, del de Santiago de Cuba y del de aquí, de la misma provincia de La Habana, que dice que todas son mujeres las directoras, que son magníficas. Sí. ¿Cómo? Porque a veces la gente dice, si no es yo quiero el IPK es lo mejor, el IPK es lo más seguro. ¿Qué garantía hay de que el nivel es el mismo y cómo se trabaja de manera relacionada entre los tres? A ver, en el Ministerio hay una red de laboratorios, de microbiología, que se llaman Centros Provinciales de Higiene, Epidemiología y Microbiología, y lo hay en cada provincia. Pero estos centros habitualmente, anteriormente, no tenían diagnóstico molecular, que es el que uno llama PCR en tiempo real. O sea, este tipo de diagnóstico de alta tecnología no existía anteriormente. A partir del Zika, y también con el apoyo de un proyecto de investigación, un proyecto de colaboración con la ONG Médico Europa, pues se lograron establecer primero por el Ministerio de Salud Pública el laboratorio del centro molecular del Centro Provincial de Higiene de La Habana y el laboratorio molecular de Santiago. Y posteriormente se incorpora el centro, el laboratorio molecular de Villa Clara. Estos centros
han sido equipados con tecnologías de avanzada. Este personal fue entrenado en el IPK. Y nosotros hemos ido también a los centros, o sea, se ha hecho en los dos sentidos, ellos han venido al IPK y nosotros hemos ido ahí. Además envían muestras que nosotros le confirmamos, le hacemos control de calidad. Por tanto, hay una interrelación constante en el trabajo, es un trabajo que realmente tiene tanta confiabilidad como el trabajo del IPK. Y afortunadamente contamos con esta red, realmente el IPK no podría asumir todo el país. Y además acerca la muestra al lugar, por ejemplo, Santiago de Cuba suma la región oriental, entonces realmente se logra agilizar el diagnóstico de los pacientes y realmente es una ventaja poder tener. ¿Es una casualidad o una causalidad que estén mujeres al frente de todos estos laboratorios? Mujeres que además deben tener sus propias familias, sus propios problemas, sus propios dramas personales, pero están al frente de estas instituciones. Bueno, en realidad en salud y en la parte específicamente de investigación, la mayoría son mujeres. En el IPK hay un gran porcentaje de mujeres. Y bueno, sí. Es la causalidad. La causa sí. De que haya muchas mujeres, pues determina. Pero que bueno, haya muchas mujeres capaces de, claro, de asumir esos retos. Estamos hablando, usted es profesora titular, profesora investigadora titular, tiene varios premios de la Academia de Ciencias compartidos, entre otras cosas, por su propio trabajo de grado. Es uno de los premios de la Academia y que tienen que ver con todas estas investigaciones. Y yo pregunto, sé que no tienen tiempo. ¿Qué tiempo tiene Vivian, por ejemplo, de estar en su casa unas horas, compartir con la familia en estos días de pandemia? Desde que ella fue de las primeras que dijo, recuerdo en el observatorio de Ana Rosa Schlatter, que Vivian decía, no hay casos en Cuba, no hay casos, hasta que por fin se confirmó unos casos en Cuba. Y yo digo, en ese poco tiempo, para ustedes revisar lo que se va publicando, lo que se va diciendo, cómo distinguir, hoy que hablamos de infodemia, entre la noticia verdadera y la noticia falsa. Por ejemplo, se hizo circular un video hace unos días de un supuesto doctor alemán que decía que el cloro, el dióxido de cloro curaba, y el video andaba rodando incluso por personas bastante serias que lo compartían. Bueno, como usted dice, no hay mucho tiempo, realmente estamos todo el tiempo trabajando, llegamos a la casa a las 12 de la noche prácticamente casi todos los días, sábado, domingo, todos los días, pero realmente entre determinados tiempos que tenemos, pues tratamos de revisar por internet, en la computadora, la información que va saliendo novedosa. Hemos hecho también dentro del mismo consejo de dirección, hacemos un consejo técnico por la mañana y tenemos una persona, Pellegrino, que afortunadamente nos actualiza con todas las informaciones también, nos ayuda un poco a saber qué cosa está circulando, incluso las fake news y todas estas informaciones también a veces nos las cuenta, ¿no?, para tener una idea. Y realmente sí, sale muchísima de esta información que yo realmente no la leo mucho, para ser sincera. No tengo mucho tiempo para leerla, entonces realmente lo que leo es la información oficial, los sitios oficiales. Confío mucho en toda la información que se está dando, que realmente el país está dando toda una información exacta todos los días. Y eso es lo que le recomiendo a las personas, que realmente sigan las informaciones oficiales de los sitios oficiales, incluido de Cuba y todo. Hay un sitio de Cuba que actualiza los pronósticos incluso, que está muy bueno de cómo va a evolucionar la epidemia en Cuba, que sigue los parámetros de Hungría. O sea, que tiene unos pronósticos muy bien hechos por las personas de la UCI. Y realmente yo recomiendo a las personas que sigan ese tipo de... Y ustedes también, por supuesto, entiendo, Infomed, que es un sitio clave para ustedes, claro, pero además los organismos internacionales, mundiales, de los cuales además ustedes les tributan a ellos. Claro, sí, OMS, OPS, nosotros constantemente seguimos estas informaciones que además son brindadas oportunamente también nuestros datos. Bueno, ya lo saben, no solo nosotros los que trabajamos con la información o quien es un ciudadano común, los expertos solo van a los sitios oficiales, porque los sitios oficiales son los que le ponen el cuño a las verdades y no a las supuestas verdades que tratan otros de lucrar a través de la infodemia, como se está hablando hoy aquí. Randy, te devuelvo la señal y quiero que me la des después, porque la historia, decía, nos conecta con los orígenes de la familia Curie, la tradición de la medicina en esta familia y otras cositas que quiero preguntarle a Vivian a la vuelta, si me lo permite. Gracias. Hola, Randy, la colmena para darles un mensaje.
todos, hagámoslo de los todos, a las 9 de la noche. Aplaude la palabra y a que muchos deseos que saliste yo. Me voy. Si quieres estar al tanto de cómo Cuba ha enfrentado la COVID-19, si deseas escuchar la opinión de expertos e investigadores que están en la primera línea de este combate. Estamos trabajando con una molécula que se llama Itolizumab, que es una molécula muy conocida en nuestro centro. Si quieres acercarte a la dimensión humana de esta crisis sanitaria mundial. Estoy muy agradecida de todo. Y quédense en casa, por favor, quédate en casa. Busca cada semana Desde Cuba, una producción audiovisual de Cuba Debate TV, disponible en Facebook, YouTube y Picta. Dale click. Bueno, y hoy se daban informaciones, están reflejadas ahora mismo en Cuba Debate, de cómo sigue la enfermedad en nuestro país. O, al cierre del lunes 13 de abril se confirmaron 40 nuevos casos de la COVID-19 en Cuba. Con ello se alcanza la cifra de 766 pacientes positivos a la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, según informó el doctor Francisco Durán García hoy en la conferencia de prensa. De los 40 casos diagnosticados en la última jornada, el 20%, es decir, 8 de ellos fueron asintomáticos. Y por provincias, esos 40 se distribuyen en 29 de La Habana, 2 de Mayabeque, 1 de Villa Clara, 3 de Santi Espíritu, 2 de Ciego de Ávila, 1 de Holguín y 2 de Guantánamo. Mientras, según se reporta en este acumulado hasta el día de ayer a las 12 de la noche, pues de esos 766 pacientes que se han acumulado, 132 ya fueron dados de altas, 11 en el día de ayer, 2 fueron evacuados a sus países, 599 que están hospitalizados mantienen evolución clínica estable y lamentablemente pues ha habido 21 fallecidos por la enfermedad, ninguno de ellos afortunadamente en la jornada de ayer, así que son las informaciones que está dando el país. El índice de infección y de letalidad de Cuba es aproximadamente la mitad de los estándares internacionales. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Veamos este resumen que nos han preparado para nuestra mesa redonda de hoy. Los Ángeles fue uno de los primeros lugares en Estados Unidos que adoptó el confinamiento para frenar la propagación del virus. Aún así, un modelo científico indica que levantar las restricciones en este momento conduciría a que el 95% de los 10 millones de residentes del condado se contagien. El estado de Nueva York, epicentro de la pandemia de COVID-19 en ese país, superó en las últimas horas los 10.000 fallecimientos por la enfermedad. El recorrido de un médico en uno de los hospitales de la ciudad da una clara idea de lo que se vive en ese estado. Todo lo que usted oye es oxígeno, así narra el galeno, confirmando que son solo pacientes por el COVID-19 los que ocupan los hospitales. El gobernador del estado de Nueva York asegura que si el mandatario le ordena levantar el confinamiento generando un problema sanitario, él se negará. Responde así al mensaje de Trump, en el cual asegura que él es el presidente y por lo tanto su autoridad es total. Y en República Dominicana el número de contagios del COVID-19 sobrepasó las 3.000 personas, informó el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas. Según el ministro, se reportaron 200 nuevos casos en 24 horas, elevando el total a 3.167. En Brasil, un estudio reveló que en esta nación podrían existir hasta 12 veces más personas contagiadas de las que el gobierno está reportando. Y según investigadores, pues aseguran que se están haciendo muy pocas pruebas para detectar a los posibles contagiados y, por otro lado, los resultados se están entregando de manera muy tardía. En Brasil crece el temor de que el coronavirus pueda arrasar con las comunidades indígenas en la Amazonía luego de que un adolescente muriera por complicaciones de coronavirus. Hoy el Fondo Monetario Internacional avanza un año complicado para las principales economías mundiales. Dice que la gran mayoría entrará en recesión y para España prevé una caída del 8% en este 2020. Pocos países
países se escapan, según sus previsiones de los números rojos. El 18 de marzo, Pedro Sánchez comparece para explicar el estado de alarma. Vuelve el 25 y de nuevo un congreso casi vacío lo prolonga otros 15 días. Lo apoyan casi todos los partidos, con críticas, eso sí. En ese ambiente de reproches, Sánchez pide a la oposición un gran pacto de Estado, pero la mayoría de grupos lo rechazan. El presidente adelanta además que volverá a pedir otra prórroga, la tercera. Dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo, porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia. Lo que aleja en el tiempo la fecha del fin del confinamiento y de la vuelta a una normalidad que tal vez ya no sea la misma. Lo primero que hay que saber es que en Italia estamos aún en la fase 1 de la emergencia. La tímida reapertura de hoy no es la fase 2, que si todo va bien empezará el 4 de mayo. Hoy a farmacias y supermercados se suman librerías, papelerías y tiendas de ropa de niños. Sobre todo ver la infancia. Porque todavía nacen niños y hay demanda. Un cliente, es que la señora... Ha entrado solo una clienta, porque la gente tiene miedo. Dicen tanto que no tenemos que salir que ya no saben qué hacer. Con inquietud y preocupación, así ha reaccionado el sector educativo a la decisión del gobierno. Abriremos gradualmente guarderías, colegios e institutos, anunciaba anoche el presidente, lo que ha provocado una oleada de críticas entre los maestros. Por el riesgo para la salud, para profesores, alumnos, familiares, ¿cómo vamos a respetar en los colegios la distancia de seguridad?, nos decía esta mañana este representante del sector. Bueno, son algunas de las noticias que están circulando ahora mismo. En este minuto, la Universidad de Harvard está reflejando que 1.931.000 personas han dado positivo al examen de la COVID-19 en el mundo y hay reportadas más de 124.000 muertes. Estados Unidos encabeza el listado de los infectados con 604.577 personas para una tasa de infección de 185 por cada 100.000 habitantes, mientras que tiene 25.733 muertes para una tasa de 8 por cada 100.000 habitantes. Después le continúa Italia, Alemania, Francia y el Reino Unido en ese orden. Y en medio de esta circunstancia de tanta incertidumbre a nivel internacional, pues hablábamos de que la infodemia se convierte en una epidemia paralela a la epidemia sanitaria. Doctora Ileana, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo desde nuestras instituciones, desde nuestros medios, como los sitios oficiales del Ministerio de Salud Pública y sus redes, se trabaja para combatir esos bulos, para combatir esas mentiras que circulan en las redes? Bien, a mí me gustaría decir algo, que cuando la información resulta escasa, florecen las oportunidades para los manipuladores de los medios de generar caos y miedo. Y ahí va también los datos y todo lo que conlleva esa manipulación. Hay que decir que desde el contexto propio del Sistema Nacional de Salud, desde 2019, desde finales del 2019, se comenzó a trabajar, y digo que se comenzó paulatinamente de acuerdo a la necesidad del momento, porque todo no surgió en el 19, vamos a decirlo así, en el momento que surge la epidemia, sino los momentos de la información, a medida que se necesita, va surgiendo aquellos servicios, aquellos productos que van un poco a llenar el espacio que necesita el usuario, el ciudadano, para estar documentado de esos, específicamente de las fuentes necesarias. En una primera etapa, hay que decir que, bueno, nuestro portal, que todo el mundo lo conoce y es muy visitado. Portal por todo. Exacto. Yo creo que el portal jugó un papel fundamental, el cual sigue llevando un ritmo de manera acelerada, con una actualización diaria, veraz, confiable. Fue uno de a la parte de mantener, pero unido a eso, nosotros teníamos un sitio de enfermedades coronavirus que tenía varios portales. Eso facilitó el enfrentamiento inmediato ante lo que estaba surgiendo. Nunca pensamos que fuera esa dimensión a venir. A posterior, Randy, lo que ya se ha conversado, quizás en otras mesas también, surge un acompañamiento con una APK que va dirigida a la población. ¿De dónde se nutre la APK? La APK se nutre de la información de esa página que está destinada para la COVID-19.
Por lo tanto, a la vez que se actualice la página, se va a actualizar la APK automáticamente. Y el usuario que la tenga en su móvil, exactamente, es muy fácil. Ya no me voy a detener mucho en ella porque ya se ha dedicado algunos comentarios y artículos y todo. Pero unido a todo eso, hay un trabajo. Hay un trabajo que es que es silencioso, pero que lleva muchas horas. Es un trabajo de selección. Todo, muchos artículos científicos. Sí. Producción científica. Exacto, ¿no? Es una producción continua y vamos a hablar en la segunda etapa. Pero en esta primera etapa, el contenido que está, porque todos los días la efervescencia de la información es mucha, lo que está saliendo. Por lo tanto, ¿qué tiene el portal, qué tiene la APK, qué tiene el resto de los portales? Tiene que ser contenido veraz y contenido que cumple requisitos, que después quizás vamos a decir los requisitos. Pero unido, ya igual va la redundancia, unido a esto para una segunda etapa, por así yo decirla, juntamente con nuestro ministerio que estamos trabajando, con los grupos técnicos, con el grupo de ciencia y innovación que tanto y que hemos tenido varias mesas redondas y vamos a continuar teniéndola, bueno, se han generado otros documentos que no tienen la característica del portal. Documentos que tienen análisis métrico, porque hay que subir ya. O sea, ya no es esa información que usted pone. Tiene la información, pero así, hay más análisis. Popular, es un análisis que ya de hecho lleva investigaciones métricas, investigaciones de ciencia, que es un poco lo que decimos nosotros, dirigido a las tendencias mundiales, de cómo va dirigida, cómo se está comportando la enfermedad en la publicación para poder guiar a nuestros científicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que ahí surge una información diaria, que es la información de la agencia, la rápida, con aquello que surge en el momento, que es diariamente, que tiene el parte, pero además haciendo una comparación con los estados del resto de los ministerios. Por ejemplo, y otros países, como tú mencionabas, Italia, Francia, Reino Unido, para poder, de alguna manera, eso que vimos nosotros en otra mesa, cómo está el comportamiento de esa enfermedad por casos, etcétera. Ahora, hay otra información que es semanal, que es un boletín que apoya la ciencia, que se llama Evidencia, que un poco también es la continuidad de lo que se está publicando, que si bien es cierto en estos momentos, hay que decir que no son grandes ensayos clínicos, pero sí es necesario, ¿ok?, ya conectar con los preprint, que están continuamente saliendo, y es un poco lo que está llevando ese boletín de evidencia. Que permite tener actualizado a la comunidad científica cubana sobre qué está diciendo el mundo de la enfermedad. ¿Para qué usted le recomendaría a un lector común, a alguien que va a enfrentarse a esta infodemia, a esta avalancha de información que estamos poniendo? Muy interesante, y hay una lámina que me interesa que, si es posible, que le aparezcan, que es una laminita. Son puntos que pueden, en dependencia de las fuentes de información que lean, ¿ok? Primero que todo, el autor, la autoría, el contexto de la información. Yo creo que que no es para poder ver un título y ya hacer un reenvío de la información, sino es un análisis de la información. Bueno, la fuente de información, de dónde proviene, si es una fuente oficial, recordar que deben ser los ministerios, que deben ser, en el caso de los reportes que está ofertando la Organización Mundial de la Salud, la van a haber recogido desde su propio sitio web, pero también desde las páginas que le estamos proporcionando a través de nuestro portal. Bueno, la fecha de publicación, la actualidad. Cuidar si el enlace está roto, en el caso que fuera una página web, las editoriales, y especial atención a las citas falsas. A veces no nos damos cuenta, y son las citas que yo estoy diciendo, bueno, el investigador dijo, y no es real, hay que mirar. Y por último, sí me gustaría decir algo, hay que tener sentido común ante la noticia, y sentido crítico, hay que saber analizar algo que uno lee.
sea cualquier tipo de noticia, lógicamente de resumen, de periódico, etcétera. Yo creo que estos son mitos que se pudieran profundizar cada uno de ellos, pero en aras del tiempo lo vamos a dejar ahí. Gracias, doctora Eliana, por esta aproximación. Un tema sin duda interesantísimo y al que hay que prestarle mucha atención. No se vaya con la bola mala, como diríamos en la pelota. Busque siempre el mejor strike para que tenga pues certeza de lo que está pasando. Y si lo dice Vivian Curí, lo que recomiendo que se lo lea. Pero Arlín la tiene ahora invitada acá en nuestra mesa redonda. Algunos van a decir, la tiene tomada con la familia Curí, porque he hablado de ella cada vez que he tenido una invitada aquí, pero es que me interesa muchísimo, y sobre todo con la mesa de ayer que vimos, los que están en la historia de esos resultados y que a veces, no que olvidemos, pero no se mencionan porque no están. Vamos a comenzar con la historia de la familia Curí otra vez, pero incluso desde testimonios gráficos, y Yaima me ayuda, el origen. Este es el origen, esta es la familia original en Cuba. Son de origen libanés, el bisabuelo Santiago, a la izquierda. A la izquierda, la bisabuela María, que no está ahí, los abuelos, Pedro. Pedro es el que está al centro. Pedro en el centro y Mercedes, Pedro Curí, Mercedes Flores. Y los, mi padre, Gustavo Curí, el más pequeñito. Alberto Curí, el de la izquierda, y Pedro Curí, hijo, el de la derecha. ¿Era tradición ya la medicina cuando llegaron a Cuba? Realmente, el que llega, Pedro Curí nace en Haití. Sí. O sea, venían Santiago y María de inmigrantes hacia Estados Unidos, pero con los otros hijos. Y paran en Haití, y ahí nace Pedro Curí, y de ahí vienen a Cuba, a Santiago de Cuba, y ahí crece hasta la adolescencia y viene a estudiar a La Habana. Pedro Curí estudia medicina. Ya. Y empieza ahí la tradición de la medicina con Pedro. Sí, Pedro, ¿no? Y había otro hermano, Juan Bautista también. El que está en la extrema derecha. En la extrema derecha es Juan Bautista. No. No está en la fotografía. Es el padre de Ada Curí. El padre de Ada Curí, y de Marta Curí. Que fue la viuda la esposa durante muchos años de Raúl Roa. Ahí esa foto me interesa volver porque es el joven Gustavo Curí en la siguiente. Es el joven Gustavo Curí el que está al centro, frente estudiando a medicina. A un cadáver. Sus estudios de medicina en los primeros años de la revolución. Uh-huh. Y así vamos. Esto quería saber. ¿Cuánto sigue la tradición a partir de Pedro? Pedro Gustavo, ¿y por qué siempre la inclinación, digo yo, no me consta, a que Vivian, por ejemplo, hoy también sea microbióloga, se haya especializado en lo mismo que fue su abuelo, que sentó cátedra de la historia de la medicina? ¿Cuánto pesa ese legado en la familia Curí? Pedro fue médico, parasitólogo, fundó el Instituto de Medicina Tropical en el año 1937, en instalaciones del Hospital Calixto García, en un pabellón de Calixto García. Se dedicó a la investigación y al estudio morfológico de parásitos, describió un nuevo parásito, Inomecarcifes cubensis, y también se dedicó mucho a la docencia. Sus hijos, mi padre, fue microbiólogo, pero también Alberto, cardiólogo, Juan Curí también, que era biólogo y microscopista electrónico, y ya la otra generación, yo soy médico, tengo a mi hermano Pedro Curí, que también es médico. ¿Y también hermano, la microbiología? No, él no es microbiólogo. El otro hermano, Gustavo Curí, trabajó mucho tiempo en Infomed, abogado. Y tengo otra hermana que es actriz, esa realmente salió por otra línea, Lilian Curí. Y por el lado de también tengo una prima que es médico, hay varias en mi generación que la son médicos también. Y pesa lo de Cardellá, que también. Y entonces, en el caso mío en particular, tanto mi madre como mi padre, los dos, fueron de los fundadores del CENIC, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas.
Y para mí desde niña, o sea, parte de mi niñez era entre ellos, estudiando y desarrollando investigaciones, y nosotros íbamos al CENIC de niños, jugábamos. Estaba claro que iba a ser médico y que iba. Ahí hay una foto muy importante. Está el comandante en jefe y a la extrema derecha, aunque no lo reconozcan ahora, es Vivian con su hija, ¿no? Sí, está Lupe, también está Gustavo, está su otro hermano. Está Pedrito y está Gustavo, mi hija. Exacto. Es decir, recuerda, ¿qué anécdotas puede contarnos, Vivian, de aquellas visitas tan frecuentes de Fidel al IPK? Bueno, yo realmente no participé en las iniciales, ¿no? Cuando estaba la construcción del IPK, yo no trabajaba en el IPK. Y realmente la que yo contraté directamente, él visitaba mucho el IPK, eso sí era cierto. Y yo contraté esta que fue cuando el centenario, en el año 2000, el centenario de Pedro Curí. Y entonces Fidel visitó y se reunió con todo el mundo, y, bueno, en el teatro se hizo una presentación y con la familia también se reunió, y bueno, de ahí son esas fotos. Eso cuánto, yo decía, cuánto pesa el legado de ser nieta de Pedro Curí, hija de Gustavo Curí, y enfrentar hoy uno de los desafíos más grandes que tiene el país. Bueno, de hecho es un compromiso, es un reto. Para mí, tratar de seguir sus pasos, tratar de estar a su altura, no sé si lo logre, pero siempre voy a tratar de dar de mí lo más que pueda para tratar de hacer las cosas lo mejor posible, y es el mejor homenaje que yo puedo hacerle a la memoria de mi padre. ¿Algún recuerdo en particular que no quieras, que quieras compartir con nuestra teleaudiencia? Realmente, cuando yo era niña, pasaba mucho tiempo en el CENIC, por ejemplo, me acuerdo. Y hace unos días fui al CENIC buscando, con mi director, buscando unos hisopos. Y cuando entré, dije, mira, yo jugaba de niña aquí, en la rampita del CENIC, porque realmente muchas veces ellos iban a hacer experimentos y nosotros estábamos, nos quedábamos ahí un rato. Y hoy es parte de la historia de la medicina. Brevemente, yo sé que en medio de las tensiones y de toda la preocupación de dar todos los días una información transparente y real a nuestro pueblo sobre la evolución de la pandemia, quizás Vivian ni sueños puede tener hoy, pero ¿cuál es su sueño más recurrente en estos días en que casi no puede ni soñar? Mi sueño sería, ¿cuándo me podré quitar este nasobuco? Y abrazar y besar a las personas como hacemos los cubanos actualmente. Bueno, pues que sea también, Vivian, este un homenaje de la Mesa Redonda a la familia Curí, de la que nos enorgullecemos. Y yo digo, porque ayer, en medio de todo aquello, yo sentía que Fidel estaba sentado a la mesa, que estaría escuchándonos aplaudir anoche, y entre las personas a las que hay que aplaudir está Pedro Curí, está Gustavo Curí, está la doctora Lidia Cardellá y está toda esa familia de médicos y científicos que nos honran tanto. Gracias por venir, gracias por escaparse un ratico, aunque sea con Nasubuco, y búsquenla por ahí, van a ver qué hermosa mujer. Con y sin Nasubuco ha venido esta tarde a hablarnos de la historia tan bonita que cada noche a las 9 Cuba aplaude. Ella es una de ellas. Bueno, algunas pinturas que circulan por las redes, algo que le quisiéramos poner en otro momento, cuando tengamos más tiempo, algo también de las cosas que circulan curiosas en las redes, son pinturas famosas llevadas a tiempos de COVID. 19. Por ahí tenemos un mensaje de Andy Montañez, lamentablemente no me va a dar tiempo para que ustedes lo conozcan, pero mañana se los traigo. Andy Montañez, el gran cantautor puertorriqueño, también en solidaridad con Cuba en estos tiempos. Muchísimas gracias entonces a Ileana, a Vivian, a Arlín, por haberme acompañado en esta edición de Cuba Debate Mesa Redonda. Mañana seguiremos con información de primera mano, tendremos a la ministra del Trabajo y al viceministro primero de Finanzas y Precios acá en nuestro programa, y seguiremos durante toda la semana
pues el enfrentamiento de nuestro país a esta pandemia y lo que está sucediendo en el resto del mundo. Me quiero despedir con el saludo de los niños cubanos a nuestros médicos, a nuestros científicos, y también con la canción Alas Blancas, con texto de Aramis Padilla y la voz de Albertico Rojas, que está también en las redes sociales de Cuba Debate. Con estas imágenes y con esta música nos despedimos. Muy buenas noches. Les damos un fuerte aplauso a todos los médicos y enfermeras. ¡Muchas gracias! De la vida y del amor, la luz de su altruismo crecen alas, venciendo la distancia y el dolor, amando al mundo como su propia patria. Un héroe de alas verdes le sembró el cauce de dos ríos en el alma, los enseñó a volar y los nombró eternos salvadores de alas blancas. Siempre habrá un mundo que curar, siempre habrá un cielo que explorar, siempre habrá un puerto para la esperanza, siempre habrá un sueño que salvar y hará que salgan a volar los nobles ángeles de las alas blancas. Un héroe de alas verdes les sembró el cauce de dos ríos en el alma, los enseñó a volar y los nombró eternos salvadores de alas blancas. Siempre habrá un mundo que curar, siempre habrá un cielo que explorar, siempre habrá un puerto para la esperanza. Nobles ángeles de las alas blancas, siempre habrá un mundo que curar, siempre habrá un cielo que explorar, siempre habrá un puerto para la esperanza, siempre habrá un sueño que salvar y hará que los ángeles de las alas blancas. Siempre habrá un sueño que salvar y hará que salgan a volar todos los ángeles de las alas blancas.